Amigos, arrancamos con esta seguidilla de videos de las segundas divisiones de Europa y llegamos a la de España. Vamos con la Liga Smartman y arrancamos con Tenerife, con este colorido buzo de arquero, con Soriano 70. Vamos a ver qué cantidad de caras pueden llegar al ascenso. Y ahí tenemos la de Mitchell. ¿Cuántos jugadores con cara licenciada tenemos dentro del juego? Además de que vamos viendo lo que va a ser el primer squad update, el primer squad de fecha 27 o 1 de octubre, seguramente vamos a tener alguna que otra modificación, pero esta es la base. Lazo 68. Vimos un Tenerife que hace mucho que está dando vueltas por el ascenso. Es hora de que vuelva el Tenerife. Juega con el PC Fútbol del Tenerife. Creo que el primer PC Fútbol que jugué era el Tenerife con Valdano de técnico y Fernando Redondo jugaba en ese Tenerife. Pasamos Villalba al Sporting Gijón. Rivera con cara. No hay una gran cantidad de caras en el fútbol español después del update, después de las primeras escaneadas de jugadores para la primera versión de que vino la liga completa con los estadios todo. No pudieron hacer un rescaneo. Valladolid, que bueno, uno de los que descendió, más o menos si mantiene la base, tiene varias caras escaneadas. No pudo mantener esos escaneos no constantes como hacen en Premier League. Obviamente no están a ese nivel. Seguramente por un tema de distancias. Pero bueno, esperemos que de a poquito, pasando la pandemia, se puedan rearmar todos los temas de los escaneos y tengamos más caras dentro de lo que es Bundesliga y la Liga Española. Que más o menos, poniéndolo en comparación con la Premier League, que es más o menos el mismo trato que tienen en ambas ligas, está un poquito atrás, ¿eh?, con el tema de los escaneos y las actualizaciones. Obviamente debe ser mucho más simple para EA estar chequeando todo la Premier League que España o Bundesliga, me imagino yo. Pero bueno, me imagino que también deben tener grupos de trabajo en diferentes países. Pero la pandemia obviamente complicó todo. Y acá estamos viendo el Eibar, uno de los descendidos en la Liga Smartbank. Las Palmas. Bueno, ¿cómo está Hamel, con este uso de arquero? Este uso de arquero lo utilizaron la temporada pasada para un equipo de Inglaterra. No sé si el Bristol puede ser, algunos de esos. Linda camiseta de Canarias, mirá. Qué linda camiseta de Las Palmas. Con pocas caras. Mirá, ahí lo tenemos a Peñaranda, al venezolano. Viera con 81. Lo tenemos a Gese. Gese está acá. Todavía está. Va, cayó en Las Palmas. Gese. Como tanto y de vuelta. Lo yo dice. Con 67. Bueno, Las Palmas es un equipito para agarrar en modo carrera. Tenés estadio, tenés un par de jugadores con cara. Lo tenés a GC, lo tenés a Peñaranda. Peñaranda es muy buena cara, ¿eh? Peñaranda es muy buena face. Peñaranda en Las Palmas. Málaga, vamos con Málaga. Otro que estamos esperando, el Depor, que vuelva, que tiene estadio. Vamos, muchachos, tienen que volver, que se suba un estadio más. FIFA, nos hicieron perder un estadio, muchachos, con el descenso. Bueno, la está peleando ahí en la tercera división, la tercera, que es como regional, ¿no? Es un quilombo, una vez vi. No entendí bien, como en la tercera división es un quilombo. Pero bueno, la estuvo ahí peleando. Esperemos que vuelva el Depor a la segunda división y que vuelva con un estadio. Almería, Fernando Buñuel, 70. Camiseta Puma. Lo tenemos a Carrizo. Carrizo, que es portugués, francés, era este. Ahora se me fue de la cabeza. Kimi, 70. Bueno, ya tenía dos caritas, ¿eh? El Almería. Y no tenemos más. No encontramos más. Y ahí vimos todos los stats del Almería. Pasamos al Ponferradina. En la segunda división de España, en Liga Smartbank. Tenemos a Naranjo con 68. Naranjo con una cara en Ponfe. Y nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. No tengo ninguna cara más nueva. Ninguna cara escaneada. Pascanu 71, Yuri 71, Marán 70, 70, 73, Abedzadeh. Mirá, el iraní está acá. No sabía que estaba atajando el arquero iraní en Ponferradina. Bueno, me gustaría tenerlo con Caripela, Abedzadeh. A ver si llega a primera. El Ponferradina, vamos con el Burgos Club de Fútbol. Burgos Club de Fútbol en esta seguidilla que estamos viendo de equipo. Bueno, Alegría con 67. Alegría, que viene a jugar la primera división de España ahora en Burgos.
Pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, y hasta acá llega el Burgos. Solamente con alegría escañado. Valores altos. 70, 71. 70, ¿no? Tenía un 72. 70, alegría. Llegaba a 70. No, 70 el valor más alto. Entre Balcarce, Iberjón y Andy. Pasamos al Alcorcón. Jiménez, Fernández, Cisco, Arriba, Bravo, Suárez, bueno, con Face, Suárez, 66. Seguimos viendo jugadores de Las Palmas, no de Las Palmas, de Alcorcón. Ahora vi camiseta amarilla, me quedo con Las Palmas. Tiré Alcorcón y así paso al Alcorcón para ir a Cartagena. Antonito, con Face, Alcalá, con Face, Luna, con cara, bueno, era Cartagena, completito. Opa, otro con otro va. Se trajo este, contrató a todos con cara. Ah, de la bella. ¿Qué pasó con Cartagena? Estuve chequeando Sofifa. Mirá, de Blasis, el argentino, 71. Otro más, David Simón. Bueno, terrible el Cartagena. Con otro, Gil. Ah, bueno. Fromsa. Estos pelotos chequearon Sofifa y contrataron jugadores, me parece. Terrible de Cartagena con un montón de caras escañadas a tenerlo en cuenta, para arrancar un modo carrera. Vamos con el Leganés, con el equipo Pepinero, que descendió. Se le está complicando. Bustinza con 76, capitán. Ducoré 71. Más o menos se mantuvo la base, cosa que se le fueron bastantes jugadores, pero hay unos cuantos, Sí, hay unos cuantos. Está para volver a poner al equipo esta cara nueva, Villar, el ex Celta, ahora en Leganés, cara nueva dentro del juego. Tiene varios jugadores, Shibasaki. Tiene varios jugadores con Face, así que es un equipo para elegir en un modo carrera. El equipo del Leganés. Pasamos del Leganés. Nos vamos al Girona. Juanpe con Face, Espinosa con Face, Junca. Bueno, acá tenés también unos cuantos de equipo descendido. García, Baena, Moreno, Villa, Ureña. Así pasa el equipo con camiseta Puma. 73 para García Bustos, 73, 76 para Estuani, el uruguayo. 75 6, 74 Espinosa, 76. El punto alto para el uruguayo Estuani. 69 Iribas, 71. 70 Cristóbal, 78 Pedro León. Con cara escaneada. Lo tenemos a Mula también con Face. Pasamos diferentes jugadores. El Fuenlabrada. Para ir completando ya lo que es la liga Smart Bank. Lo tenemos a Morro, cara nueva. Del Rayo pasa el Fuenlabrada. Tenemos caripela nueva para Fuenlabrada del amigo Morro Mirandés, con Lizoaín. Lo tenemos con cara, que llevó las temporadas pasadas. Capellini. Estuvimos viendo bastantes caras escaneadas. Ya en el fútbol español era bastante raro antes encontrar una cara escaneada dentro, no solamente del fútbol español, sino de la liga, de la Liga de España. Ni hablar de la Bundesliga u otras ligas, ¿no? Así que bueno, todo suma cuando traen algunas ligas de estas completas. Y de a poquito el resto de los equipos se van beneficiando, porque se van desparramando a diferentes ligas los jugadores con cara. Y vamos viendo diferentes ligas con un poquito más de contenido licenciado, entre comillas, con jugadores con cara real. En este caso, la segunda división, tenemos varios equipos con un par de caras, otros no tanto. Ahí acá Real Sociedad B. Pasamos al Real Oviedo. Me llama la atención ese Oviedo en la camiseta. Esa letra que le mandaron ahí al costado. Un Real Oviedo. Que tenemos a Jirka. Esto es cara real. Mirá, parece una cara real. Sí, parece. Pero hay algunas caras genéricas que son muy parecidas a las reales. Montiel. Este sí, cara. Otro con casquito. Y así va pasando el Real Oviedo. Otro de los equipos que hace tiempo no pisa la primera división. Vamos al Lugo. Lugo, me gustan los pantalones. Mirá esos pantalones psicodélicos. Tenemos a Valentín con cara.
A Rama parece, pero no sé, no estoy seguro. Demás jugadores de Lugo con 64, 63 Moyano, Cuellar, 56 Vidal, 64, 67 Pérez, 67 Joselu, 67 Torres, 70, 71 Valentín, el jugador con cara, el valor más alto del Lugo. Vamos al Huesca. Uno descendido, se lo tenemos acá a Julito Buffarini. A ver, por ahí lo pueden escanear, no, difícil. Quizás si hubiese aguantado en primera una temporada más. Pulido con Face, Miguel, Mateu, Joaquín, Rico. Lo tenemos a Ferreiro con 72, Rico con 72, Mosquera, 74, punto alto, 71 Insúa, 71 Miguel. Huesca en la segunda división, Columbardo. Y demás jugadores, llegando así al portero Valera. Valera, y pasa el Huesca para ir a la Amorebieta de España, de la segunda división. A ver si tenemos alguna cara de Amorebieta. Tenemos San José. Tenemos ahí una face bastante viejita, si no me equivoco, del Athletic de Bilbao. Aymar. Creo que era Athletic de Bilbao. Era Athletic de Bilbao. Sí, creo que San José en su momento era Athletic de Bilbao. Déjenme ustedes en los comentarios si saben, si lo acaban de ver. Creo que sí. Pasa la Amorebieta. De la Amorebieta nos vamos al Ibiza, que estamos esperando a ver Ibiza. ¿Tiene alguna caripela? ¿Grima? No. Ibiza, el equipo que llega en esta división y llega con Sifu. Mirá Sifu, una muy buena cara dentro de los juegos Sifu. Está en el Ibiza, Guerrero. Tenemos a Guerrero, otro. Con caripela, lo tenemos a Calvez. Creo que es Face Real, ¿eh? Bueno, este estilo de cara me complica. No estoy seguro ahora, pero parece. Por lo menos tenemos dos seguros. Pasamos. Y hasta acá nos vamos a quedar seguro. Con esos dos. 2/3. Me parece que 2. Del Ibiza. Dentro de la segunda división. La Real Zaragoza. Hace tiempo que no encuentra el camino para volver a la primera división. La sigue peleando ahora en el Smart Bank. Tenemos a Vigaray con Face. Nieto. Tenemos acá cara nueva para Mesa. Lo tenemos al jugador del Zaragoza. González, 68 con cara. Clemente, Yanis, López, Solá y Asín con 58. El equipo de Real Zaragoza. Y así cerramos, señores, con Zaragoza, lo que es la segunda división de España. No se olviden de compartir, suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video acá en No Lo Codies. Chao.